voy a invitar a escena a una cara conocida. Querido Pedro, muy buenas noches. Él es el presidente de la Federación de Juventudes Musicales Andaluzas y también es el director de la Orquesta Metropolitana Sinfónica de Sevilla. Querido Pedro Vázquez, nos regaló usted una pieza maravillosa hace un par de semanas con aquel Star Wars y hoy vuelve y además vuelve con más fuerza y con una iniciativa a la que no nos hemos podido resistir. Cuéntanos un poquito. Bueno, es que después de la experiencia que tuve con vosotros, eso me cargó de energía porque no podéis imaginar la fuerza que tiene Tierra de Talento y cómo salen los artistas de este programa potenciados. Y bueno, realmente creemos los artistas que debemos apoyar, como tú decías, el hombro en esta causa y qué mejor forma de pensar que vuelvan las bibliotecas a estar llenas de gente, las escuelas de música, los teatros. Y para eso necesitamos, bueno, pues los test rápidos, esos test rápidos que tanto demandan los sanitarios, ¿no? Y queremos hacer una campaña, Manu, para que podamos comprar miles y miles y miles de test rápidos para Andalucía, para que todos estemos más seguros, para que los sanitarios puedan hacerse esos test, que son los que están en primera línea de batalla, para que los transportistas lo puedan hacer, para que toda esta gente que está en primer nivel puedan estar seguros y después también nosotros, ¿no? Que podamos estar más tranquilos. ¿Cómo podemos desde Tierra de Talento, desde la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla, trabajar y ayudar a esa compra de test rápido que probablemente ayuden a los sanitarios a ayudarnos y probablemente también ayuden a que pronto veamos la normalidad en nuestra vida, que pronto veamos llenos nuestros teatros, nuestras bibliotecas, nuestras calles y nuestras vidas, a fin de cuentas? Bueno, la Orquesta Sinfónica Metropolitana, junto con la ayuda de la Fundación Andalucía Tecnológica, ha abierto un número de cuenta para que todos aquellos ciudadanos, todas aquellas empresas, todas aquellas personalidades, personajes y todo el mundo que quiera aportar, pueda ingresar en una cantidad económica que nos ayude para adquirir lo más pronto posible y en la mayor cantidad posible esos test rápidos, que además son unos test muy concretos, no son todos los test rápidos no son iguales, sino que estamos buscando, con el consenso que hemos tenido de los sanitarios que nos hemos estado sentando y hemos reunido, unos test rápidos muy concretos que nos van a ayudar a nosotros para no tener esos problemas de contagio y a ellos para preparar las estrategias necesarias en el momento del desconfinamiento, ¿no? Ni que decir tiene que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía es quien dice qué test son esos los que necesitan, son esos los que hacen falta. Para ellos queremos arrimar el hombro. Para la compra de esos test nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Apoyemos todo, recaudar en este caso va directamente al Colegio de Médicos y ellos se encargan de que eso llegue a buen puerto y desvela cuáles van a ser las armas artísticas con las que queremos hacer ese bien entendido ruido para que la gente se apunte a esta iniciativa. Están viendo por aquí abajo dónde entrar, dónde pinchar y dónde rebuscar para ayudar, para poner cada uno lo que buenamente pueda. Cuéntanos, desvélalo, porque aquí estamos ya todos pringados. Ya te hemos dicho todos el sí quiero. Y cuéntale un poquito a la audiencia de Tierra de Talento cómo desde aquí nos subimos a este maravilloso barco. Bueno, realmente estamos, desde la Sinfónica Metropolitana de Sevilla, estamos enormemente agradecidos y emocionados porque en el momento que os hemos propuesto esta iniciativa, todos, absolutamente todos, han dicho el sí quiero, como tú dices, ¿no? Desde Carlos Álvarez, India, todos habéis dicho. Y vamos a lanzar el mensaje que todos los andaluces yo creo que tenemos en la vena y a veces dormida, ¿no? Ese momento de andaluces levantados, que queremos ser lo que fuimos. Y yo creo que esa letra que todos ya nos resulta un poco familiar, debemos recuperarla, debemos volver a darle significado y darle la importancia que tiene. Y vosotros me vais a ayudar de una manera magistral, porque sois unos artistas de verdad que Andalucía tiene un lujazo con vosotros, ¿no? Desde que lo propusiste, con el mensaje perfecto, con la letra exacta y con la música que va a poner la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla con Pedro Vázquez a su dirección, con las voces de estos grandes, con la unión de Tierra de Talento, de Canal Sur y de estos genios, ponemos este granito de arena. Queremos hacer ese llamamiento para que cuanto antes se puedan comprar esos test rápidos de manera masiva y les pido, compañeros, que no les hagamos más esperar. Toca ayudar ahora y solo puedo deciros, andaluces, levantaos, vamos al lío, disfruten, esta va por ustedes.